Un placer, como siempre, estar por aquí con ustedes. Como ustedes saben, hace 11 años yo viví aquí en Medellín. Fui director de un colegio, viví aquí durante un año y fue aquí donde le cobré un cariño enorme a esta ciudad y a este país, porque me tocó viajar por Bogotá, por Barranquilla, por Cartagena, por Cali, Neiva y muchos otros lugares. Hoy por hoy, prácticamente cada año visito todas las ciudades, es un gusto para mí estar aquí. Hoy traigo una reflexión que yo creo es la reflexión más, no quiero llamarla seria, no sé si decir profunda, no sé si decir importante por el tema del perdón, que no es fácil. Perdonar de corazón, perdonar es amar. Tema complicado, se puede perdonar todo, se puede perdonar siempre. Como yo siempre les digo, esto no es una conferencia, no me confundan. Esto no es una conferencia, esto es una reflexión y una renovación matrimonial. No vienes a aprender nada. Imagínate qué tontería salir de aquí diciendo: aprendí mucho sobre el perdón. ¿Quieres aprender sobre el perdón? Métete a Google, métete a la computadora y pon perdón y te salen todas las acepciones del perdón. ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Etcétera, etcétera. Agárrate el catecismo de la Iglesia Católica, busca la palabra perdón, ahí te sale todo. En estos programas que hay de la Biblia, pon perdón y te sale todo lo que hay en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, sobre el perdón. No hace falta venir aquí a perder 2 horas de tu tiempo, lo podías haber hecho en tu casa. ¿Sabes a qué venimos? No venimos a aprender nada sobre el perdón. Mi único propósito hoy es que salgas de aquí decidido, decidida a perdonar y a pedir perdón, si tienes que hacerlo. Esto no es una conferencia, es una renovación y una reflexión. Yo pongo sobre la mesa una serie de conceptos, de reflexiones, de ideas, y que cada quien agarre lo que necesite. No más rencor, no más odio, no más divisiones. Perdonar de corazón y con todo el corazón. Este es el fin de esta charla. Perdonar de corazón. Les digo que esto es una renovación. Una renovación. Yo me dedico a hacer renovaciones. Me encanta que me pidan, por ejemplo, misas de renovaciones matrimoniales. Padre, me celebra 5 años de casado, 15 años, 45 años. El otro día celebré 67 años de casados. ¡Qué espectáculo! 67. ¿Sabes qué me llama la atención? El tipo de música que escoge la gente dependiendo de cuántos años tenga de casados. ¿A qué me refiero? Los que se casan, ustedes ya saben con qué música entran a la iglesia. Ta 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 ta. Yo estoy ahí detrás del altar y estoy pensando, estos dos no llevan ni medio minuto juntos y ya les estamos tocando una marcha, como si ya hubieran triunfado. Pero bueno, no vengo a hablar en contra de las tradiciones, tócales la marcha nupcial. 5 años de casados, todos piden la misma. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría. Lógico, 5 añitos, 2 bebés, una casita, trabajo. 10 años de casados, no falla. Demos gracias al Señor, demos gracias. ¿De qué? Hombre, 10 años, 4 hijos, una casa más grande, trabajo estable, qué bonito. 20 años de casados. Ahí comienza a cambiar un poquitín el tono y el tema de los cantos. Casi todos te piden la misma.
Este santo sacrificio que ofrecemos al Señor. Ya te empezaste a enterar de qué va la vida. No era tan fácil. 30 años de casados. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor. Qué impresionante. Agárrate de Dios. Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Lo necesitamos todos los días. 40 años de casados. No podemos caminar. No importa, tráiganlos aunque sea en silla de ruedas, pero que se renueven, que los empujen sus hijos. 50 añitos, nunca falla, todos quieren la misma. Juntos como hermanos. Mira, qué maravilla, dice la oración de Tobías. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a llegar juntos al final de nuestras vidas, juntos. No dice emocionadísimos, apasionados, encantados, vueltos locos. No, juntos. ¿Sabes qué significa juntos? Juntos es la síntesis de amor, cariño, intimidad, diálogo, perdón, equivocarse, corregirse, levantarse, volver a caer, volver a levantarse, acompañarse, servirse. Todo eso significa juntos. Y me ha tocado, como les dije, celebrar de 60 años para arriba. Siempre piden la misma. La muerte. ¿Dónde está la muerte? ¿Cuándo te lo llevas? Hay gente que paga una lana para que cambies la letra de los cantos. Pues mira, no sé cuántos años tengan ustedes de casados. Hoy nos renovamos todos. Pero fíjate bien. Yo siempre estoy hablando de matrimonio y familia. Hace como un año viene un señor y me dice: padre, usted da por supuesto que toda la gente que le está oyendo, 1,000, 2,000, 3,000 personas, todos están bien casados por la iglesia, felices. ¿No ha pensado que probablemente en el auditorio le está escuchando un buen porcentaje de casados y casadas, divorciados, vueltos a casar, hijos por aquí, hijos por allá? Créanme que aunque se me había pasado más o menos por la mente, no lo había realmente considerado. Pues ¿saben qué? Desde que me lo dijo este señor, todas mis charlas comienzan con esta reflexión. Yo tengo algo que decirles a los divorciados. ¿Qué les digo a los divorciados? Si me está escuchando aquí un divorciado o una divorciada, sálganse de aquí inmediatamente. No, no es cierto. ¿Cómo creen? Respiren profundo. No es cierto. Les digo 7 cosas a los divorciados. 7. Y transmítanselas a todo el mundo. No solamente no tengo nada en contra de los divorciados, me dedico a ayudarlos. Son una de las porciones de la Grey que más ayuda necesitan. Necesitan sentirse acogidos, recibidos, comprendidos. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo era niño, divorciado era igual que desgraciado. Divorciada, desgraciada. En cambio, hoy nos damos cuenta de que hay muchas personas víctimas. Padre, yo hice todo bien y mi marido se fue con otra. Mi mujer me dejó, me la encontré con otro. Yo pensé que no los puedo juzgar, hay muchísima víctima,
hay muchísimo culpable, pero hay mucha víctima. Y por tanto, ¿qué les digo a los divorciados? Siete cositas. Primera, te estás divorciando, pero no te has divorciado. Te estás apenas divorciando. Estás queriendo meter papeles, lo estás pensando. Si me está escuchando aquí alguno que está en ese proceso, detente, detente. 90% de los divorciados reconocen que no hicieron lo suficiente para vivir, para volver, para vivir como matrimonio. Detente, no des un paso que ya pueda complicar todas las cosas. Estás a tiempo. Siempre se puede perdonar y se puede pedir perdón. Segundo, ¿ya te divorciaste? Vuelve. No, padre, ¿cómo voy a volver? Me salí de mi casa hace 3 años, ya estoy divorciado, divorciada. No quiero saber nada de él. No me digas que no se puede, me dedico a esto. He visto gente volver después de 3 años, de 5, de 10 años. El otro día estaba diciendo esto y al final viene una señora y me dice: padre, mi marido y yo volvimos después de 22 años. Yo le dije: hombre, no fastidies, tampoco te esperes tanto. Pero se puede volver, hay gente que vuelve después de 3, 4 y 5 años. Se puede perdonar, se puede pedir perdón. Tercero, me divorcié y no puedo volver porque ya me volví a casar. Viví 1 año y medio con la primera, con el primero, fue una estupidez, tuvimos un hijo y ahora llevo 15 años casado con la segunda, con el segundo. ¿Qué hago? ¿Rompo la segunda familia y me regreso con la primera? No, imposible. Además, ¿sabes qué? No te van a recibir. No se trata de eso. Hiciste cosas irremediables, irreversibles. Ya tienes otra familia. ¿Qué te puedo decir? Repara los daños. ¿Cuáles son los daños? Tengo un hijo aquí, tengo 2 hijos acá. ¿Estás seguro, segura que todos están estudiando, vistiendo, comiendo, preparándose para la vida? No estoy hablando solamente de dinero, mándales $200 mensuales. No, hombre, no, no se trata de eso. ¿Sabes de qué se trata? Se trata de presencia. Eres el papá, eres la mamá, repara los daños. Un niño, una niña necesita papá y mamá. Te peleaste con tu mujer, pero hay unas consecuencias, hay unos niños. Repara los daños, acércate a ellos. Nunca le hables mal a un niño de su papá, de su mamá. Y no solamente estoy hablando de los hijos, también de la ex, del ex. Trátalo bien. No lo vas a invitar todos los viernes al cine, eso ya no existe, no se puede. Pero ¿sabes cuáles son las palabras claves para reparar los daños? Paz, respeto, cordialidad, educación. Puedo hablar contigo, te pregunto qué necesitas, a dónde van a ir de vacaciones, cómo te puedo ayudar, cómo están los niños. Repara los daños. El día que llegues a la presencia del Señor, no será lo mismo decirle: Señor, metí la pata, pero ¿sabes qué? No odio a nadie, he hecho todo el bien posible. En cambio, Señor, metí la pata y además, ¿sabes qué? Lo odio, nunca le volví a dejar ver a los niños. La odio, le quité hasta los calcetines. Soy feliz cuando oigo que está pidiendo dinero prestado. Soy feliz cuando oigo que tiene necesidades. ¿Cómo se te ocurre vivir así? Paz, cordialidad, respeto, educación, diálogo. Cuarto, ¿te divorciaste? Quédate como estás. ¿Quién dice que los divorciados tienen que volverse a casar? ¿Para qué? Quédate como estás, encárgate de tus hijos, de tus hijas. Eres papá, eres mamá, realízate como persona, entrégate con más pasión al amor de Dios, haz apostolados,
El otro día me dice una señora: padre, el segundo matrimonio es el mismo infierno, pero con otro diablo. Quédate como estás. Los señores dicen: es la misma jaula, pero con otro gorila. Quédate como estás. ¿A dónde vas? Quinto, yo no me puedo quedar como estoy. Soy hombre que necesita cariño, soy mujer que necesita compañía. Me volví a casar. Si me lo hubieras preguntado antes, te hubiera dicho: no, no lo hagas. Pero si vienes y me dices: padre, ya tengo 15 años con la segunda, con el segundo, ¿qué quieres que te diga? Quiéranse. Nada más faltaba que te diga: sepárate. Quiéranse. No cometas los mismos errores que con el primer matrimonio. Hace 25 años, todos los periódicos del mundo nos dieron la feliz noticia: Liz Taylor se casa por octava vez. Espera en Dios que sea la definitiva. Tú y yo no nos vamos a casar 8 veces, no fastidies. Pero a lo mejor 3, 4. Conozco casos impresionantes. 4 matrimonios. Tu vida ya no es una historia, son fascículos coleccionables. Un hijo aquí, otro hijo allá, otro hijo por allá. ¿De qué se trata? ¿Estás casado, casada por segunda vez? Quiéranse. Sexto, nunca te separes de Dios. Nunca. Padre, es que la iglesia nos excluyó. La iglesia no excluye a nadie. Te excluiste tú mismo. Es que no nos dejan comulgar. Hay palabras que yo no puedo tocar, dice Jesús: lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y además dice: un hombre que se casa, si se divorcia, si se mete con otra mujer, con otro hombre, una mujer, comete adulterio. Estás en pecado. Yo no puedo pasar por encima de las palabras de Cristo, pero ¿sabes qué te digo? Cuidado. No puedes recibir la Eucaristía, pero sí puedes adorarla. No estás ya en el infierno. Hay gente que piensa que divorciado ya está a punto de entrar al infierno. Nada más falta que se abra la puerta. No es cierto. Puedes ir a misa todos los domingos, puedes darte un baño de gracias de la misericordia de Dios, puedes rezar el rosario, la coronilla de la misericordia, el viacrucis, puedes hacer apostolado, puedes ser misionero. Lo único que no puedes hacer es recibir la comunión, pero eres un hijo de Dios, eres digno de su misericordia. Solo Dios sabe lo que te pasó. Me casé de 19 años, me casé embarazada, me casé por salirme de mi casa, me casé porque la embaracé, me casé. Solo Dios sabe qué te pasó. Agárrate de su misericordia. Padre, es que me encantaría comulgar. Ah, tienes una pasión enorme por la Eucaristía. Hay dos maneras de volver a la Eucaristía, a la comunión total con la Iglesia. ¿Cuáles son? Primera, ve a ver si tu caso es de nulidad. Probablemente sí, que te anulen el matrimonio. No te voy a decir que es fácil. Hay gente que dice: no, padre, se tardan 4 años. ¡Qué maravilla! Dentro de 4 años puedes comulgar ya para toda la vida. 5 años. Espérate, haz las cosas bien. Pero ¿qué pasa si tu caso no es de nulidad? Ah, mira, ya fui y es imposible. Perfecto. Segundo camino: pídele a Dios todos los días que se muera la otra persona. No es cierto, sinvergüenzas. No aplaudan. No se le desea la muerte a nadie, menos se pide. ¿Tienes un deseo grande de recibir la Eucaristía? Vete a ver a un sacerdote y dile: padre, mi mujer y yo, mi marido y yo, queremos comenzar un programa
para empezar a tratarnos ya como hermanos porque queremos comulgar. Evidentemente, si tienes 30 años de vida, te acabas de juntar con este hombre hace 15 días y vienes y me dices que van a vivir como hermanos, como dicen en España, que se lo crea tu padre. Pero tengo 60 años, 65, 70. Yo no te voy a decir hasta qué edad puedes tener relaciones, son cosas íntimas, personales. Pero si tengo 60 años, el otro día me dijo un señor: padre, el sexo en el matrimonio es exactamente igual que la Coca-Cola. Primero fue regular, después light, ahora cero. Si ya estás en light o en cero, preguntota, ¿qué prefieres? ¿Tener intimidad una vez cada dos meses, cada mes y medio, cada cuatro meses, cada quien sabrá? ¿O recibir la Eucaristía todos los días o todos los domingos? Pero ¿sabes qué? Yo no vine a decirte lo que tienes que hacer. Si acaso te puedo decir, pídele a Dios que te dé un amor tan grande a Él que te ayude a prescindir de ciertas manifestaciones de cariño con tal de poder recibir la comunión, si quiero, todos los días. Vete a hablar con un sacerdote que te diga cómo se hace. Esto no se puede hablar así en público. Y ya está. Séptimo, no existen las familias disfuncionales. Hay gente que dice, esta es una familia disfuncional. No es cierto. Existen personas disfuncionales. ¿Por qué yo no acepto que existan familias disfuncionales? Porque imagínate el caso, yo soy mujer, tengo mis tres hijos, mi marido me abandonó. ¡Qué desastre! Se fue con otra. Y además ya me dijo que tiene otro hijo, no hay nada que hacer. Ya me enteré que ya se casó. ¿Y entonces qué? Yo y mis tres hijos estamos condenados a ser familia disfuncional. Él que se fue es una persona disfuncional. Yo y mis tres hijos somos personas como Dios manda. Y salimos adelante y nos queremos y nos ayudamos y nos comprendemos y nos fortalecemos. Mi mujer se enamoró de otro tío y se fue. Agarro a mis tres hijitos, soy su papá y su mamá y somos una familia y nos queremos con todo el corazón. No hay familias disfuncionales a menos que tú te dejes ser eso. Hay personas disfuncionales. Pues bueno, dicho esto, entramos al tema de hoy, perdonar de corazón. ¿Sabes qué? Les voy a dar una... Me pareció ver un lindo gatito. Y son de los que traen mala suerte. Les va a sorprender la introducción a esta charla. ¿Por qué? Porque la introducción, antes de hablar del perdón, les voy a hablar del tema de la muerte. ¡Padre! ¿Por qué? Porque es importantísimo. ¿Sabes lo que dicen los santos? Nadie se santifica si no reflexiona un poquito sobre su propia muerte. Los santos de antes escribían sus libros con una calavera ahí: recuérdate de que vas a morir. Si has ido a Roma, a la Vía Véneto, hay una capilla ahí de los, creo que son los franciscanos, los cuartos de los monjes están construidos, bueno, más bien adornados con los huesos de sus hermanos que murieron antes. Entras a una celda y todas las paredes y el techo son cráneos. Entras a otro cuartito y son columnas vertebrales, caderas, fémur, tibia, peroné, una cosa impresionante. Tú no vas a hacer lo mismo, pero te conviene una vez en la vida oír con toda seriedad
el tema de la muerte. ¿Y sabes qué tiene que ver con el perdón? Que hay gente que dice, todavía no lo perdono, lo tengo en stand-by. Que se fastidie otro ratito, yo sabré cuándo lo perdono. Y si te mueres, y si se muere, el otro día vino conmigo una señora, padre, se murió mi marido y yo no lo había perdonado. ¿Sabe el peso que cargo yo en mi interior? No eres el dueño de tu vida. ¿Cómo se te ocurre decir, amaré cuando quiera, perdonaré cuando yo quiera? Perdóname que te lo diga, ¿estás seguro que vas a vivir mañana? ¿Qué te puedo decir yo sobre la muerte? Mira, primero, la muerte no existe. ¿Cómo que no existe? La muerte no existe. Antes de que llegue la muerte, estás vivo, viva. Cuando llega la muerte, estás más vivo que nunca. La muerte es una puerta, dice el misal romano, para quienes creemos en ti, Señor, la vida no acaba, se transforma. La muerte no existe. ¿Sabes por qué existe la palabra muerte? Para designar a los que ya se fueron. Se murió mi papá, se murió mi hermana. Pero ¿sabes qué? Tu papá y tu hermana están más vivos que tú. Ya están allá arriba. Nosotros los llamamos muertos y ellos nos dicen, muertos todavía ustedes. La verdadera vida está aquí arriba. ¿De qué hablas? Entonces, la muerte no existe. Y por tanto, ¿por qué hablar de la muerte? Porque hablar de la muerte es hablar de la vida. ¿Qué decirles a ustedes de la muerte? Cuando yo diga muerte, ustedes piensen vida. ¿Y qué te puedo decir yo? Ahí te va. La muerte tiene cuatro certezas, tres incertezas. Hay tres tipos de muerte y hay un propósito que hoy tenemos que tomar. Cuatro certezas de la muerte. Primera, todos nos vamos a morir. Ustedes dirán, padre, qué bueno que nos lo dijo porque no lo sabíamos. Yo sé que tú lo sabías, pero ¿sabes qué? ¿Cuántos de nosotros vivimos como si no nos fuéramos a morir? Se mueren todos menos yo. Me dijo el doctor que mi salud está espectacular. Me acabo de hacer un análisis. Tengo los triglicéridos guapísimos. Mi corazón está perfecto. Dice el doctor que puedo vivir 100 años. No me digas. Te mueres mañana en un accidente. Te mueres de un infarto. Todos nos vamos a morir aunque te hagas exámenes todos los días. No eres una excepción. Segundo, la muerte llega una sola vez. Padre, qué bueno que nos lo dijo porque no lo sabíamos. Sí lo sabías, pero ¿sabes qué? El 40% de la humanidad cree en la reencarnación. 40%. Si yo les dijera, hay como 10,000 personas que creen en la reencarnación, va, bueno, 10,000 personas. 40%. Asia, India, China, Japón, budistas, hinduistas, shintoístas, con sus derivados. No pasa nada si echas a perder esta vida. Ya te reencarnarás en otra cosa, en otra persona. Yo participé en Roma en un simposio de religiones hace muchos años y casi me muero de risa. Un tío delante de mí, budista, dice, se dice que Buda llegó a tener más de 650 reencarnaciones. Le dice un tipo enfrente de él, ¿y quién se las contó? Pues un tipo que se reencarnó 700 veces y fue contemporáneo de él. ¿Sabes cuál es el problema?
En el Tíbet no se le puede aventar una piedra a un perro porque ellos creen que los perros son monjes budistas que en su vida como monjes budistas se portaron mal. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema de la reencarnación? No te preocupes, ¿eh?, si echas a perder esta vida. Pórtate como te dé la gana, ya vendrá otra vida. El otro día me dice una señora: padre, yo creo que en mi vida anterior fui artista. Yo pensé, a esta señora le habrá tocado cerebro o una arepa. ¿Pero cómo se te ocurre decir una tontería de esas? Señores, señoras, tenemos una vida, se muere una sola vez, esta es tu vida. Tienes una vida para amar, para querer, para perdonar, para abrazar, para besar, para decirte quiero, te amo y te necesito. Una vida, no la puedes echar a perder. Algunos de nosotros estamos dejando que pasen los años como si fuéramos dueños del tiempo. Después te digo que te quiero, después tendremos relaciones, después te pido perdón, después te perdono. La vida está pasando todos los días y tienes una. Tercero, bueno, imagínate, hablando de esto, yo respeto a los budistas, a los hinduistas, es su religión, pero lo que es impresionante es encontrarte con un tipo occidental que se cambia al budismo. Imagínate, me contaron que Brad Pitt y Angelina Jolie se hicieron budistas. ¿Por qué? Para alcanzar el karma. Esa situación de llegar a no desear nada. Hacer todos los días una meditación en la postura esta, creo que se llama, me robaron el cigarro. Y llegar al karma. ¿Y qué es esto del karma? No desear nada. Tengo unas ganas de encontrarme con Brad Pitt en la calle y decirle: oye, si yo tuviera tus 300 millones de dólares, tu barco, tu avión, tu helicóptero y la mujer que tienes, no desearía nada, absolutamente. ¿Qué significa que no llegar a no desear nada? Tercero, la muerte, tercera certeza, la muerte llegará pronto. Uy, padre, ¿nos está metiendo miedo o qué? No, siempre será pronto. ¿Por qué? Porque el espíritu del hombre es tan grande que siempre querrás más, siempre. Imagínate, viviendo yo en Italia, organizaba las misiones, un día suena el teléfono en la parroquia: padre, ¿puede venir por favor a poner los santos óleos a mi mamá? Voy para allá, llego, me abre la puerta de la casa una mujer de unos 80 años y le digo: buenas tardes, señora, vengo a poner los santos óleos. A mí no, a mi mamá. Subo al segundo piso de la casa y me encuentro a la mujer más anciana que había visto en mi vida. 100 años cumplidos, la boca abierta, los ojos, llagada. Voy a ponerle los óleos y esta mujer me agarra de la mano y me dice: padre, pídale a Dios que me deje otro ratito. Yo pensando, ¿cuánto? ¿Otros 15 minutos? ¿Otros 20? ¿Cuánto quieres? Yo pensando en mi interior, que se vaya cuanto antes. Pero además, ¿sabes qué? Estaban ahí las tres hijas, una de 80, otra de 82, otra de 78, y los tres yernos. Ponle a cada yerno un par de añitos más que la respectiva mujer. Esa casa era un museo. Todavía me pregunto cómo me dejaron entrar sin pagar. Pues mira, cuando estaba yo haciendo las oraciones, a punto de ponerle los óleos, a punto, leo en el rito que dice: te pedimos, Señor, que nuestra hermana
vuelva al trabajo y se recupere. Yo dije, pero qué trabajo ni qué recupere. Yo pedí, te pido, Señor, que nuestra hermana, si está en paz contigo, te la lleves cuanto antes. Eso pedí y le puse los óleos y les dije a los seis, las tres hijas y los tres yernos, no pedí salud ni trabajo, pedí que se la lleve cuanto antes. Los seis me hicieron, sí, padre, no se imagina qué horror lo que hemos vivido estos 5 años, por ella y por nosotros. Me voy a la parroquia, no pasa una hora y me llaman por teléfono. Padre, acaba de morir mi mamá, ¿puede regresar? Regreso, hago todo el rito, era Viernes Santo, no se podía hacer una misa, hicimos un rito especial y cuando terminé todo, se me acerca uno de los yernos y me dice, padre, qué impresionante la eficacia del sacramento. Yo todavía estoy casado. ¿No le sobró un poco del aceitito que le puso a mi suegra? Yo le dije, desgraciado, tráeme a tu vieja. No, ni se le acerque, ni la toque. No me quite lo único que tengo. El tío pasó de un chiste a una afirmación espectacular. No me quite lo único que tengo. Pero ¿sabes qué es lo que te quiero decir? La muerte llegará pronto. Padre, pídale a Dios que me deje otro ratito. ¿Sabes qué es pronto? Aunque tengas 80 años, padre, ¿por qué me toca a mí? Oye, ya tienes 80 años. Tengo 95. Es que quisiera yo haber casado a mi último nieto. Es que ya me iba a comprar otra casa. Es que a mi marido le iban a dar un puesto. Ya tienes 80 años. ¿De qué estás hablando? Ah, pero es que nuestro espíritu está abierto al infinito. Te mueras mañana o te mueras de 90, para ti siempre será poco. Y cuarta certeza, la muerte despoja de todo, de lo bueno y de lo malo. Te quita a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a tus padres. Te quita el dinero, las posesiones. Yo tengo 3 casas, 4 coches. Te vas como viniste al mundo, desnudo. Yo hago cada año peregrinaciones a Tierra Santa y en alguna ocasión me voy también a Egipto. Hace como 10 años entramos 50 peregrinos a la tumba más grande del mundo, la pirámide de Keops en Egipto, la pirámide más grande. Entras por un pasillito así todo en cuclillas, es chiquitito, y llegas al corazón de la pirámide. ¿Sabes qué hay? Un cuartito de 5 metros por 5 metros, 4 metros de altura, y adentro no hay nada más que un sarcófago vacío, sin tapa. ¿Qué pasó? Ahí estaba enterrado Ramsés II, pero en 1800 pasó por ahí Napoleón y se robó hasta la momia. El pobre tío está colgado con 4 alfileres en algún museo del mundo. Pero ¿sabes por qué te digo esto? Porque cuando estaban construyendo esa pirámide, Jesús estaba diciendo, atesorad tesoros para el cielo, a donde no llega ni la polilla ni el ladrón. No atesoréis tesoros para esta vida, donde llega el ladrón y la polilla. Los egipcios no tenían ni idea de Jesús y por tanto los faraones, si has ido a Egipto, el valle de las reinas y el valle de los reyes, oro, alabastro, plata, bronce, juguetes, una cantidad de adornos, pinturas. ¿Y dónde están los faraones y los reyes? No queda nada, todo fue saqueado. ¿Sabes qué te quiero decir? ¿Sabes qué te llevas a la otra vida? Te llevas el amor. ¿Sabes qué dejas en esta vida? Dejas el amor. ¿Cómo que me llevo el amor y dejo el amor? Muy sencillo. Dios solo reconocerá los actos de amor que hayas hecho. Y mi trabajo, tu trabajo es un acto de amor, o debería ser. Trabajo para mantener a mi familia,
trabajo para darle lo mejor a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. En cambio, trabajo hecho por vanidad, casas construidas por pura soberbia, por pura sensualidad, tiempo egoísta, egoísticamente dedicado a ti, nada vale para nada. A Dios no lo engaña nadie. Dios sabe qué es el amor. Te va a recibir allá arriba y sabe perfectamente qué hiciste por amor y qué hiciste por ti. Al final de la vida seremos juzgados por el amor, y en el amor solo te llevas en el amor, pero también, ¿sabes qué? Solo dejas el amor. ¿Cómo que dejo el amor? Mi padre murió hace 35 años, yo tenía 14. Pregúntenme qué queda de él. Cuando murió, me quedé con su coche, con su reloj, nos repartimos los trajes, recuerdos, 20 mil fotografías. Pregúntenme ahora, ¿dónde está su coche? ¿Dónde está su reloj? ¿Dónde están los trajes? ¿Dónde está mi casa? Yo viví 18 años en la casa en donde nací. Mi mamá la vendió porque era una casa muy grande, éramos 6 hijos, ya volaron todos. El otro día pasé por el centro de Puebla y pasé enfrente de mi casa. La han vendido 3 veces, actualmente es una veterinaria. Pasé por ahí, casi me pongo a ladrar. Huele a perro, a medicina, horroroso, jaulas, animales, gatos, espantoso. Yo dije, Dios mío, yo vivía aquí, yo pasé aquí unos de los años más felices de mi vida. ¿Y qué queda? Te llevas el amor y dejas el amor. ¿Sabes qué tengo de mi padre? No tengo su reloj, ni su coche, ni sus trajes, ni su casa. Tengo su ejemplo, tengo su cariño, sus consejos, toda la preparación que me dio, el acompañamiento. ¿Sabes qué recuerdo de él? Los partiditos de fútbol los domingos. ¡Ah, qué maravilla! Te llevas y dejas el amor. Segundo, 3 incertezas de la muerte, de la vida. ¿Cuáles? No sabemos dónde, no sabemos cómo, no sabemos cuándo, no sabemos dónde. Padre, ¿y qué importa? Importa mucho. No es lo mismo morirte en tu casa, en un hospital, rodeado de tus seres queridos, que morirte en un accidente solito en la calle. El otro día, hace 2 años, un señor importantísimo de México se murió solitito en España, en el cuarto de un hotel. Iba a Rusia a comprar toda una cementera. Solito en el hotel, tardaron 2 días en darse cuenta. No sabemos dónde, y por tanto, ¿qué te quiero decir? No te salgas de tu casa peleado, sin estar arreglado con tu marido, con tu mujer. Lo último que un hombre o una mujer deben ver antes de salir de su casa son los labios de su mujer, de su marido, su mirada, sus ojos, sus mejillas, sus bigototes. Me refiero a los de él. Las señoras hacen así. No es lo mismo salirte de tu casa diciendo, no vengo a cenar, ay, ya cállate, después hablamos. Esa fue tu despedida. Qué maravilla salir de tu casa diciendo, te quiero, mi amor, nos vemos al rato, qué guapa estás, qué lindo. No sabemos dónde. Segundo, no sabemos cuándo. Dijimos que es pronto, sí, pero pronto es mañana o dentro de 50 años. Y como no sabes cómo, ¿sabes qué te digo? Vive en gracia, que te puedas ir mañana tranquilísimamente. Estoy en gracia de Dios. Si me muero, dejo un papel mal arreglado, dejo un coche, quién sabe quién se lo va a quedar. No, se me olvidó hacer el testamento. Muy mal, dejas problemas, pero tú
con zapatos a la presencia de Dios, vive en gracia. Y tercero, no sabemos cómo. ¿Pero qué significa cómo? No creas que te voy a hablar de los 500 tipos de muerte. Se cayó, se infartó, se ahogó, cáncer, infarto. No, hombre, no, hay mil tipos de muertes. ¿Qué significa no sabemos cómo? En realidad hay dos tipos de muerte. La primera, una muerte anunciada. La segunda, una muerte improvisada. ¿Qué significa muerte anunciada? ¿Tienes 93 años? Eres la siguiente. Si yo fuera tú, ni abría la ventana, no te vaya a matar el chiflón. Ya, tienes 93 años. Tienes 85 años. Pero no solamente es la edad. Me dice el médico que tengo un cáncer en el páncreas. ¿Cuánto puedes durar? Mi papá vivió 11 años con cáncer, pero cuando ya vino la metástasis, impresionante. Mi papá se atendía en Houston. Le dijo el médico en Houston el 27 de diciembre: señor Espinosa, ya no regrese, ya no venga, no pasa de marzo, dedíquese a sus hijos y a su esposa. Se murió el 20 de marzo, el 26 de marzo, anunciada. Dos tipos de muerte, anunciada. Pero está la otra, improvisa, a los 40 años, a los 50, de la nada. El otro día viene una señora y me dice: padre, qué horror la muerte de un hijo, es durísima. Pero la muerte de mi hijo fue muy bonita. ¿Por qué? Iba en su moto, un camión se salió del carril, chocaron de frente y le estalló el cerebro. Le digo: perdón, ¿y qué tiene de bonita esa muerte? Me dice la señora: padre, los tres médicos que lo vieron me dijeron, no sufrió, no se enteró, no se dio cuenta de que se murió. Le estalló, o sea, cero dolor. Un golpe y así como se golpeó, se murió. Yo no le pude decir qué horror, tenía que ayudarla y le dije, qué bonita muerte. Yo quisiera morir así. ¿Sabes lo que pensé? Qué horror. Yo prefiero estar en una cama 5 meses con un dolor de estómago y de páncreas espectacular, pero morir con el rosario, con la coronilla de la misericordia, confesarme una vez a la semana, recibir la Eucaristía, despedirme de mi gente, mis hijos, mi esposa, mi esposo, mis padres, quien esté. ¡Ah, qué maravilla! ¿No? Mejor preferimos no sufrir, no enterarnos. Mejor vive tu muerte, mejor date cuenta, ofrécelo todo. Coronilla de la misericordia en la mano. Ah, qué bonito, prepárate para la eternidad. Tercer punto, dijimos 4 certezas, 3 incertezas, 3 tipos de muerte. ¿Cuáles son? La muerte del pecador, la del justo y la del mediocre. Las 3 están en la Biblia. Primera, la muerte del justo. ¿Cuál es esa? Dice la Biblia, creo que es el Salmo 118: es preciosa a los ojos de Dios la muerte del justo. ¿Cómo que es preciosa? Preciosa, no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice nuestro Señor. ¿Por qué es preciosa? ¡Qué maravilla! Eres justo, te mueres a la presencia de Dios. No dice el santo, no dice el santo, el justo. Santos en esta vida no hay. Estamos en camino, pero no hay santos, hay justos. San José, dice el Evangelio, no dice que era santo, dice: San José no quiso repudiar a María porque era un hombre justo. ¿Qué es justo? Caminar por los caminos del Señor. Los santos los reconocemos nosotros 5 años después de que se mueren. Se murió Juan Pablo II, santo súbito. No, espérate, 5 añitos.
Teresa de Calcuta, ya que la canonicen. No, espérate, 5 años. El otro día vino una señora conmigo y me dice: padre, yo quiero ser santa, ¿qué tengo que hacer? Yo le dije: primero, muérase. Después yo me encargo del papeleo. Preocúpate por ser justo, justa, caminar por el camino del Señor. La santidad te la da Él. Entonces, primera muerte, la muerte del justo. Segundo, qué tristeza, la muerte del pecador. Dice la Biblia: mors peccatorum, pésima. La muerte de los pecadores, pésima, es la única verdadera tragedia. En esta vida hay dos tipos de tragedias: una tragedia humana y una verdadera tragedia. ¿Qué es una tragedia humana? Se murió mi hija de 5 años. ¡Qué tragedia! Tragedia para la mamá, para el papá, para los abuelos y los hermanos, para la niña, el día más feliz de su vida. 5 añitos, una mujer limpia, pura, espectacular, un sol, un candor, se quedó dormida y se despierta en los brazos de Dios. La muerte de una niña, qué maravilla, digo, qué pena para el papá y la mamá, pero para la niña, qué maravilla. ¿Cuál es la única verdadera, con zapatos al cielo, cuál es la única verdadera tragedia? La muerte del pecador, la muerte del pecador. Todos somos pecadores, pero todos nosotros vivimos cayendo y pidiendo perdón y confesándonos y buscando la gracia de Dios. Yo estoy hablando del pecador empedernido, el que goza su pecado, el que quiere vivir lejos de Dios, el que desconoce a Dios, el que rechaza de su misericordia, el que peca contra el Espíritu Santo: no quiero saber nada de ti. Esa es una tragedia. La muerte de una niña con zapatos al cielo. El otro día estaba diciendo esto y al final se me acerca una señora y me dice: padre, a mí no me gustaría irme así inmediatamente con zapatos al cielo. ¿Por qué? Hombre, por lo menos pasar una hora al purgatorio. ¿Para qué? Para ver quién está. Tenía que ser señora. Y para decirles a todos: te lo dije. Para despedirse de la suegra: suegrazo, nos vemos ahí. 20 años pasan volando. Tercer tipo de muerte: la muerte del mediocre. También está en la Biblia: porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Ah, qué horror! ¡Qué palabras de Cristo en el Apocalipsis! Te vomitaré de mi boca. ¿Quiénes son los mediocres? No voy a hacer un discurso sobre todo lo que es la mediocridad, nada más te digo: ¿sabes qué es ser mediocre? Recibir todo lo que tú y yo hemos recibido y darle a Cristo, a Dios, migajas de amor, lo que nos sobra. Tú y yo nacimos en un país católico, hemos gozado del amor, de la familia, tengo marido, tengo mujer, tuve 3 hijos o 4, tengo educación, colegio, trabajo, no me falta nada, tengo 70 años de vida y le respondo a Dios con lo que me sobra. ¡Qué mediocridad en el amor! Cuarto, dijimos 4 certezas, 3 incertezas, 3 tipos de muerte, un propósito. Cuarto punto, un propósito. ¿Cuál es? Hay que vivir esta vida de cara a Dios y de cara a los demás. Eso es lo que cuenta. Vivir de cara a Dios y vivir de cara a los demás. La vanidad pasa, las cosas se acaban. El materialismo, el hedonismo, la sensualidad, las comodidades, todo eso va a pasar. Dedícate a amar a Dios y a nuestros hermanos. Pues bueno, esta introducción y entramos
al tema, que vas a ver cómo está conectado con la muerte. ¿Por qué hice perdonar de corazón? Porque he oído expresiones como esta: esto es lo único que no perdono. He perdonado mucho. Que lo perdone su abuela. Yo ya llegué al colmo. Vete por un tubo. Tengo tantas cosas que decirte que si me callo me salen subtítulos. ¿A quién hay que perdonar? Familias, problemas de herencias, socios, matrimonios, a tus hijos, a tus padres. ¿Sabes lo que significa oír esto? Padre, no puedo perdonar a mi papá, a tu papá, a mi madre. Nos dejó, se fue, nunca firmó la herencia, no quiso hacer testamento, perdimos todo. No puedo perdonar a mi hermano mayor, se quedó con todo y tenía que distribuir, nos engañó a todos. Estás hablando de la gente más querida. Y entonces preguntóta, ¿se puede perdonar? En el año 72, la mejor película del año se llamó Historia de Amor, Love Story, con Ryan O'Neill. Algunos de aquí la habrán visto. ¿Sabes qué fue? ¿Cuál fue la frase que hizo famosísima esa película? Amar es nunca tener que pedir perdón. ¡Qué preciosidad de frase! Pero Ryan O'Neill ha tenido 4 matrimonios. ¿No era mejor que pidiera perdón? ¡Qué bonito se oye! Amar es nunca tener que pedir perdón. El Evangelio nunca dijo eso. El Evangelio dice que hay que perdonar y que pedir perdón. Entonces, perdonar de corazón. La música de fondo de toda esta charla va a ser Cristo colgado en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues bueno, ¿por qué hablé primero de la muerte? Porque tienes una vida. Nadie te dice cuánto tiempo vas a vivir. Si me está escuchando alguna persona que está pensando, después perdono, después amo, después me reconcilio, ¿y quién te ha garantizado la vida? ¿Y cuánto tiempo? No sé si te acuerdas de una poesía de Ana María Rabaté, preciosa, que dice, en vida, hermano, en vida. No llenéis de flores los panteones, llenad de amor los corazones, en vida, hermano, en vida. Señoras que dicen, ¿por qué nunca me has traído flores? ¿Pa' qué si no te has muerto? En vida, hermano, en vida. ¿Por qué nunca me has comprado una flor? No sabía que vendías flores. En vida, hermano, en vida. Yo como cura tengo que ir cada año 4 o 5 veces al cementerio. Es impresionante. Te encuentras lápidas de este tamaño, sepulturas al ras del suelo, y te encuentras mausoleos con capilla integrada, 2 ángeles fuera de bronce, los enchufas y hacen así. Yo cuando veo mausoleos y estas cosas me pregunto, ¿el tamaño del mausoleo del Cristo, del ángel, será directamente proporcional al amor que se tuvieron? En vida, hermano, en vida. Me da la impresión de que algunos de ustedes leyeron mal y entendieron, en viuda, hermano, en viuda. Es en vida, hermano, en vida. Tienes una vida para amar, para querer, para perdonar. ¿Qué vamos a decir del perdón? Primero, Jesús y el perdón. Este es el tema más apasionante y de los más hermosos del Evangelio. ¿Por qué? Primero, porque Jesús con su misma vida nos habla del perdón. ¿Sabes por qué vino Cristo al mundo?
¿Sabes por qué murió en la cruz? No vino a hacer milagros, no vino a hacer nada. ¿Sabes a qué vino? A reconciliarnos con el Padre. Su vida fue su encarnación, su crucifixión y resurrección, reconciliarnos con el Padre. Vino a perdonar, de paso vino a ponernos un modelo de vida. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Yo soy la resurrección, soy el agua, soy el pan, soy el perdón, soy el amor, soy la vid. Todo eso, soy el camino, véanme a mí como yo vivo. Así tienen que vivir ustedes. Sí, pero lo fundamental, vino a reconciliarnos con el Padre. Y por tanto, mira qué cantidad de evangelios hablan del perdón. Primero está el rey que perdona. A un rey, un hombre le debía, dice el evangelio, el equivalente a millones de dólares. El rey dijo: métanlo a la cárcel, vendan a su mujer y a sus hijos hasta que me pague todo lo que me debe. El rey se le tiró a los pies y le suplicaba: ten paciencia de mí y todo te lo pagaré. El rey se conmovió, dice el evangelio, y dijo: suéltenlo, le perdono la deuda. No solamente suéltenlo, le condono la deuda. Y lo dejó ir. El tío este sale de la cárcel, se encuentra una persona que le debía 5 pesos, dice el evangelio. Nada, una mugre. El hombre este le dijo: págame lo que me debes. El deudor se le avienta a los pies y le dice: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y este hombre lo agarraba del cuello, dice el evangelio, ahorcándolo le decía: págame lo que debes. Le dijeron al rey, ya, y lo metió a la cárcel, le dijeron al rey: ¿ya supiste lo que hizo la persona a la que le perdonaste todo? El rey se indignó y lo mandó llamar y le dijo: oye, yo te perdoné todo, ¿cómo es posible que no hayas podido perdonar los 5 pesos que te debían? Y entonces le dijo a los de la cárcel: átenlo de pies y manos, métanlo a la cárcel. En verdad os digo, no saldrá de ahí hasta que pague hasta el último céntimo. ¿Sabes para quién es ese evangelio? Para ti y para mí. Jesús, ¿de qué está hablando? Él es el rey que ya nos perdonó todo. Miren, estoy dando esta charla delante de gente que solamente ustedes saben qué llevan en su conciencia. Probablemente estoy hablando a gente que lleva en la conciencia un aborto, 2 abortos, 3 adulterios, un amante durante 5 años, injusticias, me robé dinero. Solo Dios sabe qué lleves en tu conciencia. ¿Sabes qué? Si te has confesado, todo está perdonado, todo. Se perdona el homicidio, se perdona el aborto, se perdona la infidelidad, se perdonan las peores cosas que te puedas imaginar, los abusos. Si pides perdón, si Dios te ha perdonado todo, ¿cómo es posible que tú y yo no podamos perdonar una crítica, una ofensa? Me vio mal, no me ha pagado los $1,000 que me debe. ¿Qué es eso con respecto a lo que a ti y a mí nos han perdonado? Otro evangelio: deja tu ofrenda y vete a reconciliar con tu hermano. ¿Sabes para quién es este evangelio? Para ti, para mí, que a lo mejor estamos metidos en muchos apostolados. Soy encargado de distribuir las canastas básicas. Yo en mi parroquia paso a leer. Yo en mi parroquia ayudo en primera persona al cura. Mi colegio es católico. Yo colaboro con las monjitas, con los sacerdotes. Yo hago 20,000 cosas, pero no perdono a mi marido, a mi mujer. No he perdonado a mi hermano. ¿Sabes lo que te dice este evangelio? Deja tu ofrenda, deja de meterte en 20,000 apostolados y primero perdona al que tienes ahí al lado. Candil de la calle y obscuridad de tu casa. Con esto no te estoy diciendo deja los apostolados.
ya no ayudes a las monjas y a los curas, no te comprometas con tu parroquia. No, te estoy diciendo lo que dice el Evangelio. Deja un segundito esto, vete primero a reconciliar con tu hermano y ahora sí regresa y haz todos los apostolados y todas las ofrendas y da todo lo que quieras a los demás, pero primero perdona. Tercero, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¡Qué impresionante! El Padre Nuestro tiene 7 peticiones. Esta es la única que Jesús quiso dejar amarrada. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. ¿Cuáles son las 7 peticiones? Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Solo una quedó amarrada. No dice el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día como nosotros se lo damos a los demás. Líbranos del mal como yo libro del mal a mi familia. Venga a tu reino como yo me estoy encargando de que venga en la sociedad. No, solamente una. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Pero fíjate bien, hay por ahí un teólogo de estos muy agudos que dice, a ver, ¿qué quiso decir exactamente Jesús? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. No dijo, para que nosotros también perdonemos. Eso sería amarrarlo. No, Jesús nos había perdonado tanto a todos que Él daba por entendido que nosotros también íbamos a perdonar. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos, como es un hecho que nosotros perdonamos. Jesús sabía, mi Padre les ha perdonado todo, lo que hayas hecho te lo ha perdonado. Es un hecho que tú también perdonas. No es perdónanos para que perdonemos, perdónanos como es evidente que nosotros perdonamos, porque las ofensas que te han hecho a ti son de este tamaño, comparadas con las ofensas que nosotros hemos hecho a los demás y le hemos hecho a Dios. Otra, perdona 70 veces 7. ¿Qué significa 70 veces 7? Siempre y todo. Sí, pero preguntota, ¿se puede perdonar siempre y todo? No me digas tan rápido que sí, porque mira, hay ofensas muy sencillas. Perdón, te pisé. De esas hay 80 cada día. Y no me considero un mártir por estar pensando, pero estar perdonando al que se me adelantó en el tráfico, al que me pisó, al mesero que viene y me tira la mitad del refresco encima. Fue sin querer. Preguntota, ¿se puede perdonar el adulterio? ¿Se puede perdonar la violencia? ¿Cuántas veces? Mi marido ha sido adúltero 10 veces. ¿Cuántas veces más lo tengo que perdonar? Violencia, 5 veces me ha pegado mi mujer, porque ya las mujeres también pegan. Antes éramos machistas, hoy también ya existe el feminismo radical, qué impresionante. Cada mujer más dominante en un auditorio como este, más de 1,000 personas, dice un predicador, pásense de este lado todos los hombres que se sientan dominados por su mujer. Se pasaron todos menos uno. Felicidades, ¿usted no se siente dominado por su mujer? Dice, no, no, es que me dijo, pobre de ti si te levantas. Hoy uno se encuentra de todo, de todo. Pues mira, ¿se puede perdonar el adulterio? Ahí te va, compréndanme bien. El mismo que dijo perdonar 70 veces 7 es el mismo que dijo que existe el infierno. El mismo, Jesús. ¿Sabes cuántas veces habla Jesús del infierno en el Evangelio?
Separación de cabritos y ovejas, las ovejas al cielo, los cabritos al infierno, a la izquierda y a la derecha. El infierno, dice Jesús, ahí habrá llanto y rechinar de dientes. Lázaro se fue al cielo, el epulón al infierno. El camino que va al cielo es estrecho y de subida, el que va al infierno es amplio, espacioso y de bajada. Las 10 vírgenes, 5 al infierno, 5 a las bodas, 5 fuera de las bodas. ¿Sabes cuántas veces habló Cristo del infierno? Tuve hambre y no me diste de comer, no me diste de beber, no me visitaste, no me vestiste, etcétera. Apartaos de mí, malditos de mi Padre. El mismo que dijo que perdones es el mismo que habla de que hay infierno. Ah, entonces hay cosas que Dios no las perdona. No, Dios perdona todo y Dios perdona siempre. ¿Quién se va a ir al infierno? No los pecadores. Yo vine a buscar a los pecadores, dice Jesús. ¿Quién va a ir al infierno? Los cínicos y las cínicas. ¿Quiénes son esos? Quienes no piden perdón. El único pecado que no se perdona, el pecado contra el Espíritu Santo. No pedimos perdón. Dios no se va a llevar a nadie al cielo obligado. Ojalá que no haya nadie en el infierno. Pero si hay alguien en el infierno, ¿sabes quién será? Quienes no pidieron perdón. Ah, pues mira, transmítelo a tu matrimonio. ¿Se puede perdonar el adulterio? Depende. ¿De qué? ¿Cinismo o arrepentimiento? Grábate esto. A una persona arrepentida se le puede perdonar siempre, siempre. Y si cae 3 veces, si está arrepentido, perdónalo, perdónala siempre. A un cínico no se le puede perdonar, ¿sabes por qué? Porque el cínico y la cínica no piden perdón. Te falté a la fidelidad, vengo y te digo, todos lo hacen, nos pasa a todos, no me di cuenta, fue sin querer, se me pasaron las copas, pídeme perdón, te quiero perdonar, pídeme perdón. Yo no pido perdón. 70 veces 7 implica que pidas perdón. Si les cuento las historias que oigo de hombres y mujeres, me dice una mujer: padre, viene mi marido, sabe que lo encontré en un adulterio, sabe que tengo grabadas las conversaciones, el número telefónico, le encontré condones en la bolsilla en el bolsillo del saco. Viene y en lugar de pedirme perdón, llega con una flor. Viene y me invita a comer al mejor restaurante de la ciudad. Y estando a media cena, ¿quieres un postre? Y después del postre me dice: bueno, ya he olvidado todo, ¿verdad? Dice: padre, solamente estoy esperando que me pida perdón. La flor, el restaurante, el postre, el café, la carabina de Ambrosio, ¿de qué me sirven? Estoy esperando una palabra, no le sale. Si me está escuchando una persona que no sabe pedir perdón, probablemente Dios nuestro Señor te invitó hoy aquí a escuchar esto. Tu marido, tu mujer, solamente está esperando que pidas perdón. Me dice una señora: padre, mi matrimonio se mejoró, se consolidó, creció, se fortaleció a partir de la infidelidad de mi marido. ¿Cómo? Yo no me lo podía creer. Me dice: padre, a partir de ese día, ¿cómo se arrepiente? ¿Cómo me mira? ¿Cómo me respeta? ¿Cómo conversa? ¿Qué intimidad tenemos? Salimos una vez solitos a la semana, todas las semanas. ¿Cómo me trata? Señores, no les estoy dando, cambien esa cara, porque no les estoy dando ni una iniciativa, ni un permiso, ni una idea. Hay señores viéndome así. El adulterio es una tragedia. Señoras, el adulterio es una tragedia. No te estoy diciendo qué maravilla, se fortaleció. No. Es una tragedia, pero si ya te pasó, pide perdón. Hay que saber pedir perdón
para que te puedan perdonar. Otra del Evangelio. ¿Quién te condena? Le dice Jesús a la Magdalena. Mujer, ¿quién te condena? Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Si me está escuchando aquí algún adúltero, adúltera, ladrón, una persona que ha golpeado severamente a un hijo y ha provocado una distancia, qué mal lo que hiciste, pero ¿sabes qué? ¿Quién te condena? Nadie te condena, pero no lo vuelvas a hacer. Y la frase que más me impresiona del Evangelio, que se podría convertir en una auténtica meditación, perdónalos porque no saben lo que hacen. La dijo Cristo en la cruz, pero ¿sabes qué? No todos han comprendido lo que significa esto. Tiene dos significados. Primero, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes qué significa? Pilato no supo quién soy yo. Los fariseos no se enteraron de que yo soy el Rey, el Salvador. Los soldados romanos, ¿qué idea tienen? Ni siquiera creían en Dios, creían en Zeus, creían en Afrodita, en el Dios de la guerra. No sabían quién soy yo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes lo que vio Jesús antes de morir? Lo último que vio antes de morir, la estupidez humana. Tres soldados rifándose sus vestiduras. La estupidez humana. Se estaba jugando la carta más alta de la historia de la humanidad. Nos estábamos reconciliando con el Padre. Se estaban abriendo las puertas del reino de los cielos. Y tres o cuatro soldados rifándose las vestiduras. No saben lo que hacen. No se enteraron, la estupidez humana. Pero segundo, ¿sabes qué significa? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la interpretación que a mí más me interesa. Grábatela. Un hombre, una mujer que ofende gravemente no sabe lo que hace. No te lo puedes imaginar. Te metiste con otra mujer, aunque te perdonen, no tienes ni idea de lo que hiciste. Golpeaste a tus hijos. Aunque te digan después, papá, mamá, te quiero, no sabes lo que hiciste. Murió tu papá, eres el hermano mayor, recibiste la herencia, te quedaste con el 75% y le diste el 25% a tus otros 6 o 7 hermanos. Aunque después les vuelvas a pagar lo que les robaste, no sabes lo que hiciste. Abriste la puerta de la desconfianza, no te volverán a ver como un hermano. Perdón, si hubiera aquí alguno o alguna, violaste, abusaste de un niño, de una niña, no sabes lo que hiciste. Le acabas de echar la vida a perder a una persona los próximos 20, 30 años por divertirte 5 minutos. Es que no puede ser que sepas lo que hiciste, no puede ser. ¿Sabes lo que es el pecado? El pecado es la ignorancia más grande. Me meto con otra mujer para divertirme. Si supieras las consecuencias, si supieras el dolor. Eres empresario, tienes un barco, tienes un avión y tienes 300 empleados con un sueldo de hambre. ¿Sabes lo que estás haciendo? Ah, no, es que yo soy muy inteligente, tengo mi barco, mis coches, mis casas, mi avión, me compré casa en Miami. ¿Y sabes cómo viven tus 200 empleados? No sabes lo que haces. Si supieras lo que les estás haciendo a esas 200 personas que llegan a fin de mes apenas viendo cómo sobrevivir, no pueden tener un detalle con su esposa, con sus hijos, y tú eres dueño de quién sabe cuántas cosas. Este mundo está lleno de injusticias, y ¿sabes quiénes somos los responsables? Gente que no sabemos lo que hacemos. No digamos los que están en las guerrillas, los que venden droga, los que reclutan niños y niñas para entrar a la violencia, las pandillas. Si supieras lo que estás haciendo,
Y última, esta ya no es de Cristo, esta es de San Pablo. ¿Sabes lo que dice San Pablo? La misericordia se ríe del juicio. Se ríe del juicio. Perdona, te van a perdonar. No juzgues, no te van a juzgar. Con la misma medida con la que ustedes juzguen, serán juzgados, dice el Evangelio. La misericordia se ríe del juicio. Traes un pecado por ahí que te está haciendo ruido en la conciencia. No juzgues a nadie. Perdona a todos, no critiques a nadie. Me dice el otro día una señora: padre, uno se propone no criticar, pero es que la gente no colabora. No juzgues a nadie, no hables mal de nadie, para que tengas tú también ese día misericordia. Y qué bonito el último ejemplo que te pongo de la vida de Cristo. ¿Cuál es? Su resurrección. ¿Por qué? Jesús resucita, se le aparece a la Magdalena antes que a los apóstoles y le dice a la Magdalena: ve y anuncia a mis hermanos que he resucitado. La gran pecadora, la prostituta pública, es la primera mensajera de la resurrección. Tú y yo no hubiéramos escogido a una exprostituta. No, espérate, yo voy a buscar a una persona digna. Jesús se le apareció a la exprostituta primero que a Pedro, y después se le aparece a Pedro, y en el lago le dice a Pedro delante de todos: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Las tres veces Jesús le dijo: apacienta mis corderos. ¿Qué significa eso? Jesús dejó que Pedro siguiera siendo el Papa. Seamos honestos. Si hubiera sido yo, yo le hubiera dicho a Pedro: Pedro, qué pena. Ibas a ser el primer Papa. Te iba a dar las llaves de la iglesia. Me negaste, saliste corriendo. ¿Sabes quién va a ser el Papa? Juan. Él sí estuvo en la cruz. Mi madre sí estuvo en la cruz. María la de Cleofás, María la Magdalena. Tú y yo le hubiéramos dicho a Pedro: Pedrín, qué pena, no sabes cómo lo siento, pero no te lo mereces. Qué ejemplazo de Cristo, al que lo negó tres veces le pidió una confesión de amor y tres veces le dijo: sigue siendo tú, con tus debilidades, la cabeza de la iglesia. Qué amor y qué ejemplo de Cristo. Pues bueno, dejamos a un lado el ejemplo de Cristo, que es enorme. Segundo punto, importancia del perdón en nuestra vida. Vamos rápido, la belleza del perdón. Decía Henri Lacordaire: quieren ser felices un instante, vénguense. Quieres ser feliz para toda la vida, perdona. Ah, mira, importancia del perdón. Qué belleza el perdón. Dejar a un lado la venganza. Qué horror esto de la venganza. Pero ¿sabes qué? Es que la venganza es tan bonita, dicen algunos. Se siente rico vengarse. Te hace algo alguien y dices: me vengué. Conozco dos tipos de personas. Hay gente que me dice a mí: padre, tengo 10 maneras de vengarme y no me voy a vengar. 10 maneras. Padre, podría publicar lo que me hizo. Le puedo cortar las tarjetas de crédito. Podría quitarle el coche, lo puedo correr del negocio y además despedirlo sin darle un quinto, porque tengo todas las pruebas a mi favor de que robó. Podría desbaratarlo en medio de la familia y de la familia política. No lo voy a hacer. Segundo tipo de persona: padre, no, nada más porque no puedo vengarme, porque tengo unas ganas de vengarme, solamente que no tengo cómo vengarme. ¿Qué diferencia?
Este tiene 10 maneras de vengarse y no se venga. El otro no tiene manera de vengarse y qué ganas de vengarse. A veces la venganza es una palabrita, una sonrisa. A mí me pasó una cosa espectacular. Me voy a misiones una semana con una familia. Éramos como 200 familias misioneras. Me voy yo en un coche, el marido manejando, yo al lado, la señora y tres hijos. El más chiquito de 11 meses, todavía de brazos. Antes de salir, llega la mujer y le dice al marido, traes la llanta baja. El marido la ve, sí llegamos. ¿Seguro? ¿Por qué no pasamos primero a la gasolinera? Mujer, hazme caso, sí llegamos. Oye, ¿para qué te arriesgas? Vamos a la gasolinera. No, no te preocupes, sí llegamos, llegando allá yo la arreglo. Yo no opiné, yo vi que estaba baja y dije, ¿y por qué no le hará caso a la mujer? Pero bueno, nos subimos al coche y nos vamos. A la hora y media, en medio de la nada, una carretera enorme en el desierto, estalla la rueda. Un desastre, no pasó nada. Nos bajamos, vemos el desastre, la quemó completamente. Se baja la mujer con el niño de 11 meses, ve el desastre y le dice la única cosa que no se vale decir en ese momento. Te lo dije. No, pero es que yo pensé que llegaba. Te lo dije. No, lo que pasa es que traíamos prisa. Te lo dije. Es que soy el responsable de las cabañas. Te lo dije. Se empezó a calentar la cosa y yo me llevo a la mujer y le digo, caminando por la carretera, mire, please, ya no diga, te lo dije, se está calentando todo, aquí va a haber problemas. Padre, es que se lo dije. Sí, pero tenga en cuenta que todos nos podemos equivocar. No, padre, pero es que se lo dije. Lo traía metido en el corazón. Primero el te lo dije, después el se lo dije. La convenzo de que ya no diga nada. Regresamos al coche. El señor ya abrió la cajuela, bajó todas las maletas y está buscando el gato. No está el gato. Llegamos la mujer y yo y le decimos, bueno, venga, te echamos una mano. Ya la mujer tranquila con el bebé. Nos da la feliz noticia el señor, no hay gato. La mujer no dice, te lo dije, nada más le hace así. Agarra al niño, una cara, el más grande, te lo dije, que había yo visto en toda mi vida. Ah, pero qué sabroso se siente decirte, te lo dije 10 veces. Y como el padre me dijo, ya no digas, te lo dije. Con una sonrisota, hora y media en el sol, con el bebé ahí, a esperar a que venga ayuda, a ayudarnos a cambiar la llanta. Se pasó 3 días de las misiones contándole a todos los misioneros. Pero es que ¿saben qué? Se lo dije. ¿Para qué la venganza? Mira, la belleza del perdón. Me callo, no me vengo. ¿Cómo sería este mundo sin perdón? Rencores, amarguras, deseos de vengarnos, dice San Pablo, vence el mal con el bien. ¿Cuáles son los principales obstáculos al perdón? Tercer punto, ira, coraje, pasiones, orgullo, soberbia. Te digo una frase típica del orgullo. A mí nadie me hace esto. Perdón, pero ¿y quién eres tú? A los demás que les hagan lo que quieran. A mí nadie me hace esto. Que le sean infieles a todas las mujeres y a todos los hombres. A mí nadie me hace esto. ¿Quién eres tú? ¿En qué eres diversa o diverso? Somos todos iguales. Te pasó a ti, le pudo haber pasado a cualquier persona. Y de la soberbia, te voy a enseñar quién soy yo. Perdón, pero ¿quién eres tú?
¿Sabes quién es la única persona que podría haber dicho eso? Jesús en la cruz. Les voy a enseñar quién soy yo. Podría haber guiñado un ojo y desbaratar a todos los soldados y a los fariseos. No lo hizo, o más bien sí lo hizo, pero de otra manera. Te voy a enseñar quién soy yo. Yo soy la misericordia, yo soy el amor, soy el perdón, soy el olvido. Y nos perdonó a todos. ¡Qué maravilla! Cuarto, ¿a quién perdonar? Mira, hay a tres personas a las cuales tienes que perdonar. Primera, perdónate a ti mismo, a ti misma. Creo que no me equivoco si les digo que el 60% de nuestros sufrimientos dependen de nosotros mismos. Padre, tengo un matrimonio espantoso, perdón, tú lo escogiste, tú la escogiste. Padre, me casé embarazada, te lo dijeron todo el mundo, que no lo hicieras. Padre, no tengo el sueldo que quisiera para darle a mi mujer, a mis hijos, a mi marido, tú quisiste no estudiar. Padre, mis hijos no me tienen confianza, tú les pegaste de chicos, tú los abandonaste. Sé que tengo 5 o 6 nietos que nunca me vienen a visitar, tú te fuiste de tu casa. 60, quizás 70% de los sufrimientos que tenemos, en lugar de estar pensando, ¿por qué mis hijos no me perdonan? ¿Por qué mi mujer no me perdona, mi marido no me perdona? Comienza por perdonarte a ti. Tú hiciste lo que ahora estás lamentando, yo lo hice. Segundo, perdona a los demás. ¿Quiénes son los demás? Hay gente que la verdad no es tan difícil perdonar. ¿Quiénes son? Hombre, perdonar a los políticos. Sí, a veces nos dan ganas de pegarles. Y no estoy hablando de los de este país porque yo no soy de aquí. Estoy hablando de mi país y en gran parte del mundo entero. ¿Y quiénes son los políticos? ¿Y cómo llegaron ahí? Y el que llega después llega y hace lo mismo. Y tú dices, no los puedo perdonar. Hay gente que no logra perdonar a la iglesia. Yo hago peregrinaciones. Estamos en Estambul y me dice una señora, padre, es que de verdad, la iglesia se pasa. Las cruzadas, ¿cómo es posible? Perdón, tú estuviste ahí hace 800 años. Han pasado 800 años y sigues criticando a la iglesia. Yo nomás te digo una cosa, si no hubiera sido por las cruzadas, todos nosotros ahora seríamos musulmanes. Les pusieron un alto en Viena. ¿Has visto estos programas de YouTube? Gente arrodillada en el suelo y el otro con una pistola matándolos. Esa cultura sería la tuya y la mía. Si no hubiera sido por las cruzadas, a veces juzgamos con una facilidad. Hace 6 meses estaba yo con 85 personas nadando en el Mar Muerto. Llevé matrimonios, hombres, mujeres. Las mujeres que yo llevaba se pusieron un traje de baño completo, incluso alguna se ponía una camiseta encima. Alguna chica de 15, 17 años se puso un bikini bonito, bonito. No de estos que si los doblas bien caben en una cajita de cerillos. No, yo les dije, bikini discreto, perfecto. Para embarrarse el lodo, la mascarilla con la arena del Mar Muerto, perfecto. Estaban las mujeres y los hombres que yo llevé aquí nadando 20 metros a la izquierda, las mujeres de los musulmanes, metidas en el agua con su burqart, una rendija nada más aquí en el agua. Perdón lo que voy a decir, hipopótamos. Un espectáculo, un espectáculo. Y lo peor, se salen del agua y se tienen que secar así como están. Los maridos, viendo a las mujeres que yo llevaba, poniéndose lodo, aventándose el lodo, echándose agua, jugando, corriendo, las chicas nadando. Ellas con los brazos cruzados en el sol, secándose.
Y decimos, ¿cómo es posible que la iglesia? Yo soy honesto, solamente una ventaja le veo al burkar, al traje este completito, tapadas hasta acá. Una ventaja tiene. ¿Cuál? El marido, después de 50 años de casado, le puede seguir diciendo a su mujer, estás idéntica que el día en que te conocí. Quitando eso, no le veo ninguna ventaja. A veces oyes a gente decir, padre, la Inquisición, qué impresionante. ¿Qué sabes tú de la Inquisición? Murieron 117 personas, todos los años mueren 50 millones de bebés y ya no decimos nada. La guerra y tantas cosas, y tú hablando pestes de la iglesia y no terminas de perdonar. Perdona, hombre, déjate de historias. Cometimos errores muchísimos. ¿Sabes cuáles son las únicas heridas que de verdad nos duelen? Las que te hace tu marido, tu mujer, tus hijos. Es así como duelen. Entonces, perdónate a ti mismo, perdona a los demás. Y tercero, perdonar a Dios. ¿Cómo que perdonar a Dios? ¿Dios nos ofende? Me dice una señora, padre, finalmente logré perdonar a Dios. Yo le dije, señora, si estuviéramos en la Edad Media, yo tendría que quemarla viva en este momento, por hereje. Dele gracias a Dios de que no estamos en la Edad Media. Pero voy a dejar este punto para dentro de 10 minutos, para la conclusión. ¿Qué significa perdonar a Dios? Primero te digo que no es perdonar. ¿Y qué es perdonar? Ahí te va. ¿Qué no es perdonar? Perdonar no es olvidar. Hay gente que me pregunta, padre, ¿cree que algún día podré olvidar? No, no podrás. No se olvidan, las ofensas graves no se olvidan. Ni te preocupes por olvidar, te tendría que dar Alzheimer. A mí no se me olvida cuando se me cayó un diente a los 4 años. A ti se te va a olvidar una infidelidad por ningún motivo. No se olvida, se te va a olvidar una violencia, y no digamos actos peores. Tu marido, tu mujer abusó de uno de los hijos, se te va a olvidar. No se olvida jamás. Entonces, ¿qué es olvidar? Grábatelo, te lo puedes sacar de aquí no. Olvidar es no volver a mencionar. Y qué maravilla encontrarte con un hombre, que no una mujer, que sin haberlo olvidado, en realidad, por decirlo así, ya lo olvidó. Porque no lo vuelve a mencionar y trata de hacer que nuestra relación sea una relación de amor, de cordialidad. Perdonar no es olvidar. Segundo, perdonar no es negar. No es negar. ¿Cómo lo vas a negar? Infidelidad. No, no te preocupes, no pasó nada. No pasó nada. Me faltaste la fidelidad. Jesús en la cruz dijo, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No dijo, padre, no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Me flagelaron, me escupieron, me abandonaron, me criticaron, me golpearon, me mataron. ¿Cómo que no pasó nada? En España había un cazador que tenía, era curioso, era alemán, pero iba a cazar a España. Iba un día con su coche a exceso de velocidad, se le atraviesa un pastor con la carreta, el caballo, el perro, no puede frenar, les pega y los manda a la barranca. Se baja todo preocupado con su rifle y se encuentra primero al perro, todo sangrando. Dice, pobre perrito, no poder ver sufrir, y lo mata. Sigue caminando y se encuentra al caballo, todo despatarrado, con el hocico roto. Pobre caballo, no poder ver sufrir, y lo mata. Sigue caminando y se encuentra al pastor enredado ahí entre las zarzas, todo sangrado, rasguñado, le faltan todos los dientes de aquí y tiene las 2 manos rotas. Y dice el pastor, parece mentira, pero no me pasó nada. Mira, perdonar no es negar.
asume lo que hizo, asume lo que hiciste para que pueda ser perdonado. Perdonar no es sentirse como antes de la ofensa. ¿Sabes por qué te dije hace un momento, no sabes lo que haces? Porque perdonar no es sentirse como antes de la ofensa. Si hay una infidelidad entre ustedes, nunca más las cosas serán igual. Nunca volverá a haber la misma confianza. Se puede recuperar la confianza, nunca toda. No serán ya las cosas igual. Y por tanto, ¿sabes qué te digo? Si me está escuchando un señor, una señora que tiene una amistad peligrosa, que está dudando si meterse con un amante o no, que está dudando en si decirle sí o no a una persona que no conviene, si te estás dejando tentar por una herencia que no mereces, por un problema familiar, si estás tentado a robarle un poquito más de terreno a tus hermanos, detente. Nunca más la relación será igual. Perdonar no es que vuelvan las cosas a quedar como antes, no existe. Otra, perdonar no puede ser una obligación. Estos papás que les dicen a sus hijos, pídele perdón a tu hermana o no vas al cine. Y llega el niño de 14 años y le dice a su hermana, que dice mi mamá que si me perdonas. Ni ganas de que le piden perdón ni nada, lo único que le interesa es el cine. Perdonar no es por obligación, es solamente por el corazón. Otra, perdonar no exige renunciar a nuestros derechos, justicia divina y justicia humana. ¿Qué es justicia divina y justicia humana? ¿Me robaste? Te perdono, pero te mereces 4 años de cárcel. La guerra, mataste, te perdono, ojalá que te vayas al cielo, pero de momento te mereces 15 años de cárcel, eres un asesino. Fíjate qué tremendo lo que voy a decir, espero que no te pase, pero lo tengo que decir porque siempre hay casos. El violador de tu hija, ¿qué le deseas? Ah, no, padre, ese hombre no tiene perdón. Cuidado, perdónanos como nosotros perdonamos. Tienes que perdonarlo. Perdonarlo no significa darle un abrazo y decirle no pasó nada. No, eres el violador de mi hija, te perdono. Te deseo que un día llegues al cielo, pero ahorita, justicia humana, te mereces 30 años de cárcel y no te los puedo quitar y ojalá que los pagues. Te perdono, eres mi hermano, te mereces un día gozar eternamente de Dios, pero en vida te mereces 30 años de cárcel. ¿Sabes por qué la gente que le desea el infierno, el mal absoluto a otra persona, de verdad está mal? Porque es una ofensa contra el mismo Dios. ¿A qué me refiero? Miren, ustedes tuvieron 5 hijos. Imagínate que yo llego un día a tu casa y te pregunto cómo son tus hijos y todos opinan. El primero es muy bueno, la segunda es muy buena también con sus defectos, el tercero más o menos, el cuarto es un desgraciado. Es un desgraciado, muy hábil. Ha echado a perder 3 trabajos, 13 empresas de la familia. Le robó todo el dinero a los demás. Ah, entonces yo te digo, ¿sabes qué? Tu hijo se merece el infierno. No, padre, espéreme. Es mi hijo. Yo le doy otra oportunidad. No, ¿cuál otra oportunidad? Dicen los hermanos, que se condene. Echó a perder 3 negocios, nos robó a todos. Lo expulsaban de todos los colegios, es un soberbio, es un egoísta, que se vaya al infierno para siempre. Tú eres su padre, su madre, dirías, no padre, aunque haya echado a perder todos los negocios de la familia, es mi hijo. Ah, pues ¿sabes qué? Todos somos hermanos y nuestro padre es Dios. Desear que Hitler, que Mussolini, que todas estas personas, Stalin, que esté en el infierno, es decirle a Dios, Padre, uno de tus hijos se merece el infierno. Dice el Evangelio,
Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Cómo es posible que tú le digas a Dios Padre que quiere que todos sus hijos se salven? Yo quiero que uno de tus hijos esté en el infierno. No le desees el infierno a nadie, no le desees el mal a nadie. Justicia divina y justicia humana. Ojalá que un día alcances misericordia. Aquí 10 años de cárcel, o 30, o toda la vida. Pero te deseo lo mejor para el final de tu vida. Otra y penúltima. Perdonar no consiste en hacer una demostración de superioridad moral. ¿Qué es superioridad moral? Me subo a la mesa y te digo desde arriba, te perdono. Yo no habría hecho nunca lo que tú hiciste. El Padre de la Misericordia se agachó a levantar al hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo estaba a punto de decir, Padre, trátame como a un jornalero, ya no merezco llamarme tu hijo, traigan el anillo, traigan el becerro gordo, traigan a los músicos, hagamos fiesta. No lo dejó ni siquiera hablar. ¿Cómo se te ocurre a ti subirte a la mesa y perdonar desde arriba? Dice San Agustín, desde la dignidad del ofendido. Todo esto no es perdonar. Entonces, ¿qué es perdonar? Este es el último punto y el más importante. Primero, perdonar es no vengarse. Ya lo dijimos, no vengarse jamás. Es el primer paso. Segundo, perdonar es compartir la herida con alguien. Es decir, para perdonar te puede ayudar. ¿Con quién? Señores, señoras, háganme caso, hermanos. Comparte la herida con un sacerdote. Comparte la herida con un amigo serio que tenga absolutamente secreto. No compartas tus problemas en un desayuno de señoras. ¿Sabes cuál es mi experiencia como cura? Se ofendieron marido y mujer gravemente. Voy y se lo cuento a mis papás. ¡Qué estupidez! ¡Qué estupidez! Ustedes dos se van a perdonar. La suegra no perdona. El suegro no perdona. Este es el desgraciado que ofendió a mi hija, la desgraciada que ofendió a mi hijo. No perdonan, los hijos no perdonan. ¿Cómo se te ocurre decírselo a tus hijos? ¿Necesitas desahogarte? Vete con un sacerdote en la confesión. Vete con un sacerdote fuera de la confesión, él no lo va a contar. Vete con un amigo, con un tío, una persona mayor que te ayude. Cuéntaselo a tus papás, qué tontería. En México, un señor se construyó una casa completamente redonda. Completamente redonda. Le dijeron, ¿para qué hiciste eso? Ah, es que mira, un día escuché a mi suegra decir, cuando mi marido muera, yo me acomodo en cualquier esquinita. Por si te sirve el dato. Mira, las suegras no perdonan, los suegros no perdonan, los hijos no perdonan. La mayoría de los casos de adulterio que yo he visto se han perdonado. Pero si se te ocurrió contarlo a otra persona, vaya error enorme que cometiste. ¿Qué es perdonar? Buscar razones para perdonar. Es su carácter, es la educación que recibió. Lo trataron mal de chiquito. No se trata de justificar todo, se trata de perdonar. Trato de encontrar todo lo bueno que haya en ti, todo lo que te podría más o menos justificar. Perdón, señores, señoras, pero tu marido, tu mujer, algo de bueno tiene que tener. A veces vienen conmigo, es un desgraciado, es un sinvergüenza, es una maldita. No, espérate, cálmate. Algo de bueno tiene que tener tu marido, tu mujer. Hasta me recuerdas a esa señora que le dijo al marido, ¿sabes qué es lo más lindo de ti? ¿Qué? No sé, por eso te pregunto.
algo de bueno tiene que pedir, busca razones, te aseguro que las vas a encontrar. Otra, encontrarle un sentido a la ofensa. ¿Quieres perdonar? Olvídate del por qué y pregúntate el para qué. ¿Sabes cuántos matrimonios he conocido que se venían perdiendo el respeto y el amor? De pronto hay una falta grave y es tal el dolor que viene la reconciliación. Mi matrimonio se consolidó a partir de la infidelidad de mi marido. ¡Qué triste! Pero encuéntrale el para qué. Hay personas que no han llegado a una infidelidad, pero se están perdiendo el amor. Mira, hay dos maneras de alejarse. Quien se da un golpazo, pero esos rebotan. Y están los que van de bajadita, sin darse cuenta, cada vez alejándose más. Cuando me doy cuenta, es que ya ni una infidelidad me preocuparía. Nos hemos perdido el amor. Pregúntate el para qué. Otra, déjate de obstinarte por perdonar. Mucha gente viene a hablar con los sacerdotes: padre, siento que no he perdonado, creo que no he perdonado, estoy segura que no he perdonado. ¿Qué quieres sentir? ¿Un clic? ¿Quieres ir caminando por la calle y de pronto clic? ¿Ya perdoné? No existe. ¿Quieres saber si ya perdonaste? Deja de mencionarlo. No lo vuelvas a mencionar. Y última, importantísima, decidir acabar con la relación o renovarla. ¿Esto qué es? Mira, hablando de matrimonio, ojalá que siempre se pueda rehacer una relación. Hablando de hermanos, hablando de socios, te robó tu socio, puedes perfectamente perdonar y decidir acabar con la relación. Tienes un negocio con un hermano, tu hermano más querido, hiciste 3 negocios con él, lo encontraste robándote, perdónalo, pero el resultado puede ser decidir acabar con la relación, tú por tu lado, yo por mi lado. A marido y mujer no les puedo decir eso. Ojalá que marido y mujer nunca digan tú por tu lado y yo por mi lado. Solamente hay un caso en donde se podría optar por esto. ¿Cuándo? Cuando la relación es destructiva, cuando la relación es conflictiva, cuando la relación está envenenando a los demás. Ah, ¿sabes qué? Prefiero ya no seguir contigo. Pero si no es ese el caso, perdona, olvida y vuelve. Y última, perdón, se me había olvidado. Esperanza en la justicia divina. ¿Sabes cuánta gente me ha dicho a mí? Padre, qué impresionante. Hitler, 55 millones de muertos y el hombre no sufrió. No sabemos si murió. Hay quien dice que se suicidó. Hay quien dice que apareció con otra personalidad en Argentina. Se escapó de la justicia humana. Stalin, más muertes que en la Segunda Guerra Mundial. Las purgas estalinistas, solo Dios sabe, se habla de 60, 70 millones de muertos. El tipo vivió como zar toda la vida. Sufrió el último mes, se escapó de la justicia humana. Mira, podéis, decía Juan Pablo II, podéis escapar de la justicia humana. Nadie se escapa de la justicia divina. Pero ¿sabes por qué te digo esto? No para que digas, bien padre, a Hitler lo agarraron, a Stalin que lo hundan en el infierno. ¿Sabes por qué te cuento esto? Por ti y por mí. Tengo un amante desde hace 5 años y nadie me ha descubierto. Te puedes escapar de la justicia humana, no te escaparás de la justicia divina. Les robé a mis hermanos y no se enteraron. Escápate de la justicia humana,
no te escaparás de la justicia divina. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? El que tenía que ver lo que tenía que ver, ya lo vio. ¿Cómo de que no me han cachado? Dios ya te cachó. Dios sabe todo. ¿Sabes a qué te estoy invitando? A vivir esta vida de cara a Dios. Yo no soy ni más ni menos de lo que soy a los ojos de Dios. A los ojos de la sociedad puedo ser un tipazo. A los ojos de mi mujer soy un marido fiel. A los ojos de mi marido soy una esposa perfecta. Pero ¿sabes qué? Yo no soy ni más ni menos de lo que soy a los ojos de Dios. Vive de cara a Dios, porque te puedes escapar de la justicia divina. Nadie se escapa de la justicia, perdón, de la justicia humana. Nadie se escapa de la justicia divina. Pues bueno, último, principales ayudas para el perdón, ¿cuáles son? Para mí son dos: el tiempo y la oración. El tiempo, todas estas personas que me dicen: Padre, no logro perdonar. Padre, ¿usted cree que un día logré perdonar? Tranquila, tranquilo. La falta fue hace 15 días, el adulterio fue hace 6 meses. ¿Quieres oír hablar de promedios? En un matrimonio en donde ha habido una infidelidad, se necesita un año, 2 años para que más o menos las cosas vuelvan a la normalidad. A veces te encuentras con una persona generosa que a los 15 días ya lo perdonó, ya lo olvidó, no lo vuelve a mencionar. Se recupera la intimidad, se recupera el amor, te sigue sirviendo como si nunca hubiera pasado nada. Ah, pues es gente que ha recibido un don enorme, un corazón inmenso. Por lo general, una falta grave necesita de tiempo. ¿Por qué te digo esto? Para que nunca te desesperes. El tiempo ayuda. Pero segundo, lo más importante, Dios, la oración. ¿Cómo se te ocurre que puedes perdonar por tú mismo, por ti mismo? ¿Qué no sabías? Que antes de que Cristo viniera al mundo prácticamente no existía el perdón. El perdón y la humildad son dos palabras que no existían en el Imperio Romano, en el Imperio Griego, en los imperios de aquel tiempo. ¿Sabes qué existían? Los verdaderos valores eran: yo soy más fuerte que tú, yo soy más grande que tú, yo soy único. Cristo trajo el perdón, Cristo trajo la humildad, Cristo trajo el servicio. Servir es reinar, perdonar es amar, amar es perdonar. Entonces, ¿cómo crees que tú por tus solas fuerzas vas a perdonar? Tiempo y oración. Y ahora sí, conclusión. Les dije que iba a concluir aclarando esto. Yo ya perdoné a Dios. Le digo: señora, ¿qué significa que usted ya perdonó a Dios? La verdad es que yo pensaba que le iba a dar unas clases inmediatamente, pero aprendí un poquito de esa señora. ¿Por qué? Porque me dice: padre, Segunda Guerra Mundial, ¿quién fue el responsable? Nosotros. Se llama Hitler, se llama Alemania, se llaman nazis, se llama Japón, se llama Estados Unidos, pero fuimos nosotros. La pobreza en el mundo, somos nosotros. Pero el terremoto de Haití, 200,000 muertos, y los 200,000 muertos son los que corrieron con suerte, porque los verdaderos afectados son las 200,000 viudas, los 200,000 huérfanos, la gente que sigue actualmente sin casa y con hambre. ¿Quién fue el culpable? Temblor en el Tíbet, se desmorona la nieve ahí en el Everest, 8,000 personas muertas en media hora, que iban escalando, haciendo deporte, gente bien, y de pronto llegamos al caso de esta señora. ¿Sabes cuál era su caso? Padre, 20 años de casada, en este país, el suyo, todos los días como carne, huevo, pescado, leche, pollo, 20 años sin poder embarazarme. Yo quería 5 hijos, una niña en África de 14 años, enclencle, desnutrida, no sabe lo que es la carne, ni el pollo, ni la leche, ni el huevo.
se acuesta con un macaco y a los 3 minutos queda embarazada. ¿Por qué Dios no me manda a mí un bebé, yo que quiero 5 y tengo todos los medios para amarlo y formarlo? Y una escuincla en África se acuesta con un desconocido y le vienen gemelos. ¿A qué se dedica Dios? ¿Por qué nos hace sufrir así? He tardado mucho tiempo en perdonarlo. Yo tuve un amigo en preparatoria que nació sin oreja. Digo, yo lo conocí a los 15 años que llegó a la preparatoria, pero él nació sin oreja. Lo llamábamos la taza. Los hombres somos crueles. ¡Taza! ¡Vente para acá! A veces, cuando le gritabas y él no oía, y el que oía era el de al lado, decía: ¿a quién llamas? Y como no oían, le hacíamos así: taza, te hablan. Un tipo que estuvo 3 años en prepa sufriendo que le dijéramos taza. Ahorita está casado, tiene 4 hijos. La vida le cambió completamente. Y te preguntas: ¿quién se quiere casar con un tío que no tiene oreja? Una mujer que Dios le mandó con un corazón inmenso, que se fija más en el interior que en el exterior. Pues bueno, imagínate, yo tuve un caso impresionante. Viene a mi despacho una mujer de 22 años y me dice: padre, traigo un problemón. ¿Qué pasó? Dicen mis amigas que yo estoy guapísima, que por qué estoy saliendo con un tipo que está espantoso. Yo le dije: pues tráemelo por lo menos para verlo, para ver de qué estamos hablando. Hace una cita, me trae al novio al despacho. Un tío de estos feo, pero feo el tío, a secas, feo. Ella, sus papás no la dejaron concursar para Miss México, que porque era muy peligroso, guapísima la tía. Él, feo. De estos que los ves llegar y te quitan el hipo, feo el tío. Yo estuve a punto de preguntarle: perdón, ¿no te duele la cara de ser tan feo? Feo el tío. Cuando se fue, me quedo solo con la niña y le digo: ¿me puedes decir, tú, tan guapa, qué estás haciendo con este tío? Padre, cómo me mira, cómo me trata, cómo me cuida, cómo me respeta, cómo platica. Le gusta el vino, le gusta el tequila, nunca lo he visto borracho. Hemos peleado 1000 veces porque en el noviazgo y en el matrimonio se vale pelear. Nunca, nunca lo he encontrado en una mentira. Cómo me trata, no ha terminado de estudiar y ya trabaja. Habla de hijos, de casa, de proyectos, de futuro. Yo cuando oí todo eso le dije: cásate mañana, aunque esté feísimo el tío, cásate mañana. Se casaron, matrimonio precioso. Hace 2 años fui a celebrarle 17 años de casados, tienen 4 hijos. Ciertamente, cada vez que nacía un bebé, toda la familia, la iglesia, a pedirle a Dios que se parecieran a la mamá. Los 4 más o menos se parecen a la mamá. Siguiendo a Darwin, se mejoró la especie. Pero todo esto para decirte que a veces te encuentras con cada caso. Mi amigo que no tenía oreja, pero sobre todo esta mujer: amo a los niños y no me embarazo. ¿Sabes qué te puedo decir? A Dios no se le perdona, a Dios se le comprende. Dios es infinitamente sabio, infinitamente amor, infinitamente amable. Dios es más grande que tú y que yo. En esta vida no siempre lo comprendemos, pero tenemos una certeza: Dios me ama. Dios me ama y quiere lo mejor para mí. Y para que te quede este clarísimo, termino con una anécdota, termino la charla con una anécdota que a mí me ha iluminado la vida siempre. Un hombre se compró una piedra de mármol del tamaño de esta mesa, completita de mármol, y fue con un escultor y le dijo:
sáqueme de aquí 4 caballos corriendo. Le dijo, muy bien, ¿cuánto? Ajustaron el precio. ¿Cuánto tiempo necesitas? 8 meses. El tipo se va y regresa 1 mes después porque quiere ver cómo van los caballos, y cuando llega se encuentra con que el escultor ni siquiera ha tocado la piedra. Oye, ¿y mis caballos? Déjame terminar, dijimos 8 meses. Sí, pero yo esperaba ya ver algo. Deja pasar 2 meses, ya son 3, viene, apenas ha dibujado con un carboncillo negro lo que van a hacer los caballos. Oye, ¿y mis caballos? Déjame terminar, dijimos 8 meses, estoy trabajando, pero por favor. 2 meses más, llega y se encuentra el hocico de un caballo y la pata de otro. Se empieza a pelear, le dice hasta de lo que se va a morir y se va. Deja pasar los 8 meses y viene al taller pensando, ya sé lo que me va a decir, soy anciano, no me dio tiempo, dame más tiempo. Cuando llega al taller, se encuentra los 4 caballos perfectamente terminados, una obra de arte, un capolaboro, y le dice, ¿cómo es posible que hayas hecho en 3 meses lo que no habías hecho en 6 o 7? Yo solamente te dije, yo soy el maestro, yo soy el escultor, estoy trabajando, déjame terminar, págame y llévate tu obra de arte. Señores, señoras, esta historia es la historia de tu vida. Nuestra vida es esa piedra en las manos de Dios. Déjale a Dios tu vida en sus manos, Él es el escultor. Si les cuento todo lo que yo veo, padre, tengo 19 años, no encuentro novio. Tengo 23 años, no encuentro novia. El otro día vino una tía de 35 años. Padre, presénteme a alguien. ¿Qué crees, que tengo agencia o qué? ¿Lo quieres por catálogo, por computadora? Haz las cosas bien, no te acuestes con nadie. No faltes a tu moral, a tu conducta, a lo que ya sabes que Dios quiere de ti. Date tiempo, ¿qué quieres que te diga? Que a veces soñamos con una vida perfecta, a los 19 años novia, 23 años casado, 28 años mis 4 hijos, a los 40 mi trabajo, casa propia, independiente, dinero, salud, a los 53 5 nietos, familia unida, todo perfecto. Y la realidad es retrasos, enfermedades, dificultades económicas, un hijo que se me va, mi mujer y yo nos adoramos, pero tengo un hijo que es un pelmazo. Le entró a la droga, le entró al alcohol y la vida es dura. Y me volteo a ver a Dios y digo, ¿cómo permites esto? Ah, pues mira, toma el ejemplo de Juan Pablo II y de María. Juan Pablo II nació y a los 2 años se muere su mamá. A los 5 años se muere su papá, a los 10 años se muere su hermano. Juan Pablo II a los 11 años era huérfano totalmente. Señor, ¿qué pasa? Déjame terminar, vas a ver lo que voy a hacer contigo. A los 24 años decide entrar al seminario, o a los 21, sí, pero están los nazis, a trabajar en una mina y a estudiar de noche. Señor, ¿cómo es posible? Déjame terminar. A los 58 años lo nombran papa. 3 años después un tipo le pega 3 balazos en su propia plaza. Si dijeras, lo encontraron en un bar de mala muerte, en su propia plaza. Señor, ¿cómo es posible? Déjame terminar. Cuando murió, yo comprendí perfectamente el porqué de cada cosa en su vida. Si no se hubiera quedado huérfano, no se hubiera agarrado de Dios como se agarró. Si no le hubieran dado 3 balazos, no hubiéramos visto tú y yo el ejemplo más grande de perdón que has visto en tu vida. Si no hubiera terminado su vida viejito, encorvado, babeando y con Parkinson, no hubiera dignificado la vida de los ancianos como la dignificó. La vida de Juan Pablo II es una obra de arte por donde la veas. Pero con los 3 balazos, con la ancianidad, con el Parkinson, sin sus padres, en un país nazista, en un país comunista, si no hubiera vivido en un país comunista, no hubiera escrito las encíclicas que escribió sobre la libertad de conciencia, sobre la libertad de religiones, sobre el respeto y sobre la paz. Pero todavía hay un ejemplo más grande. María, se le aparece un ángel, tú vas a ser la madre de Dios. María no volvió a ver al ángel.
será el hijo de Dios, el trono de David, su padre reinará sobre su casa. 9 meses después nace Jesús en una cueva y María ahí dentro diciendo: ¿cuál trono de David, su padre, ni qué historias? Aquí hay un burro y una vaca y aquí huele a rayos. Déjame terminar, vas a ver lo que voy a hacer con él. 4 semanas después, José toma al niño y a su madre y vete a Egipto porque aquí quieren matarlo. María, vámonos, quieren matar al niño. ¿Quién? Pues no que el Hijo de Dios. Déjame terminar. Llegan a Egipto, José pone la carpintería y se quedan ahí 10 años. A los 10 años, José toma al niño y a su madre y regrésate a Galilea. María, que nos vamos. ¿Pero cómo? Ya tenemos la carpintería aquí. Ahora que teníamos una casa con vista a las pirámides, de regreso a Galilea. No sabes lo que voy a hacer con él, déjame terminar. Cuando Jesús cumple 30 años, se sale a predicar y un día viene una persona y le dice a María: María, ¿supiste la estupidez que dijo tu hijo ayer? ¿Qué dijo? Que él destruye el templo y que lo construye en 3 días. María no entendía nada, volteaba los ojos al cielo y solamente escuchaba: déjame terminar. María, ¿supiste la tontería que dijo ayer tu hijo? ¿Qué dijo? Que las prostitutas le llevan la delantera a los fariseos, a los sacerdotes, a la gente del templo. No me lo estoy inventando yo, dice el Evangelio. Sus familiares vinieron a buscar a Jesús porque creyeron que estaba loco. María no comprendía nada y lo peor, la cruz. Señor, toda la vida te he dejado terminar, pero ahí está mi hijo ya desangrado, muerto, el gran perdedor. Hasta en ese momento María escuchó las palabras del Padre: déjame terminar, no he terminado, yo tengo una palabra más grande que la misma muerte: resurrección. 3 días después María asistía al momento más grande de la historia de la humanidad, la resurrección de Cristo, y con ella la esperanza de nuestra resurrección. ¿Por qué te digo esto? Porque a lo mejor tu caso es: Padre, yo recé mucho y mi hijo se murió, yo recé mucho y mi marido se fue, yo recé mucho y mi hija nunca tuvo bebé. Ah, pues mira, déjame terminar, yo tengo una palabra más grande. Tendrás a tu hijo allá arriba por toda la eternidad. Tú, te llenaré el corazón para toda la eternidad, tú que perdiste el amor en esta vida. Tu hija que nunca tuvo un bebé será eternamente feliz allá arriba. Esta vida no es más que una prueba. Yo soy más grande que todos los sacrificios que puedas pasar aquí. Por tanto, señores, señoras, comprender a Dios y desde luego, todos tenemos algo que perdonar y por lo que ser perdonados. Si ya has sufrido el dolor de una ofensa, tú, por favor, ya no ofendas en conciencia a nadie. No sabes lo que haces. El perdón es un reflejo de la misericordia divina. Sal de aquí dispuesto a imitar a Dios. ¿Qué significa imitar a Dios? Yo no puedo multiplicar peces y panes. Yo no puedo tocarte y curarte. Yo no camino sobre las aguas. ¿Sabes en qué puedo imitar a Dios? Bondad de corazón, misericordia, comprensión, perdón y olvido. Señores, señoras, hermanos, hagámonos semejantes a Dios. Este mundo necesita misericordia. Ojalá que salieras de aquí con un deseo profundo de rezar todos los días la coronilla de la misericordia, porque mi marido, mi mujer, mis hijos y el mundo necesitan tremendamente de la misericordia de Dios y de la comprensión por parte nuestra. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos.
Si quieren, nos ponemos de pie y les doy la bendición para que nos vayamos ya con todo el paquete incluido. Allá atrás, si a alguno le interesa, están vendiendo esta charla bien grabada, en un auditorio bien grabado, con todas las anécdotas, imágenes, etcétera, más el libro, más otras conferencias. Allá atrás está todo el material. El Señor esté con ustedes. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, sus hijos, sus proyectos, su matrimonio, su vida, y permanezca para siempre. Amén. Gracias, recen también por los curas, por todos, que Dios los bendiga siempre. Aplausos.